Y bien, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es errores comunes que cometen los DJs. Y bueno, y es que para ser DJ nadie te enseña. Para ser DJ nadie te enseña. El ser DJ es un oficio, o por lo menos aquí en mi país, ser DJ es toda una enseñanza que se aprende por medio de la prueba y el error, donde lo único que te puede ayudar a sacar un evento es la experiencia. Y bien, yo creo que el primer error que básicamente todos cometemos, y me incluyo, yo creo que el primer error es creer que todo es técnica. Yo he visto que muchos colegas, muchos DJs, muchos conocidos, siempre se están preocupando por la técnica. Que si usas sync, que si no usas sync, que si sabes scratchear, que si no sabes scratchear, que si sabes tocar en todos los equipos, que si nada más sabes tocar en un controlador. Todo el mundo siempre se anda echando bastante grilla respecto a esos temas. Y bueno, es comprensible que un DJ debería de saber lo básico, ¿no? Que por lo menos es empatar rolas, que es como lo primordial. Pero independientemente de todo esto, yo conozco muchos DJs que saben de mucha técnica. Son como los dioses de la técnica. Saben hacer todos los efectos de scratch conocidos y hasta más. Saben un montón de cosas con puro vinil y el desmadre. Pero llega la hora donde les preguntas sobre música, llega la hora donde están en un evento social, donde están en un evento real, y ahí es cuando no saben ni qué poner, no saben ni qué música descargar. Entonces, el primer error que quiero compartirles, que todos en algún momento llegamos a cometer, es que creemos que todo es técnica, cuando hay una cosa más importante. Nosotros deberíamos de saber de música, y es que cuando estamos trabajando para un evento, estamos tocando para la gente que está en el recinto, estamos creando una atmósfera agradable en torno a un concepto de un evento. Entonces, el hecho de ser un DJ y estar tocando meramente nuestro gusto personal, pues a veces no empata, no cuadra con el evento, y es cuando todo el mundo se empieza a sentir incómodo. La verdad es que es bastante triste llegar a un evento y que la música pues nada que ver, ¿no? Es muy triste que el DJ nada más está tocando su mero gusto personal y no se está preocupando del concepto del evento, de crear una atmósfera. Es muy triste, muy penoso ver que el DJ solamente está tocando lo que quiere y no lo que se necesita para el evento. Entonces, hasta cierto punto yo apoyo que estés tocando tu gusto personal, porque bueno, para eso te están pagando, por tu criterio. Pero también hay que entender que tú te tienes que estar adaptando al evento. Y si tú no eres un DJ famoso al que van a ir a ver, pues entonces debes de comprender que lo importante es el evento, no tú. Entonces cuida mucho ese detalle. Fíjate más en tu cultura musical, en toda la música que conoces, que en la técnica. Pero bueno, también aclaro que no es algo que debamos de estar descuidando la técnica. Empatar rolas es básicamente como el principio de todo. Hay muchísimas más cosas más profundas que en algún momento vamos a tocar en este canal. Pero la invitación es que seas muy cuidadoso. Esto de ser DJ es como un deporte que tienes que estarlo practicando constantemente y tienes que estarte actualizando constantemente. Practicar y actualizarse. Actualizarse y saber, pues, ahora sí que de música, tendencias y todo lo que está saliendo en el día a día. Un segundo error que solemos cometer como DJs es escuchar de una manera muy general. Me explico, tenemos una rola, está sonando, y lo que hacemos pues nada más escuchar como el conjunto de todo, y ese es un error, amigos míos. Nosotros como DJs estamos obligados, deberíamos de prestar muchísima más atención a todos los detalles de la canción. Es decir, deberíamos, en cuanto escuchamos algo, tratar de irlo desarmando poco en poco. ¿Cómo suena las percusiones? ¿Cómo suena la pura melodía? ¿Cómo suena la pura voz? Tratar siempre de estar imaginando, conocer bien la rola. No se trata de escuchar, se trata de oír. Se trata de prestarle una atención
importante a cada una de las canciones, porque eso nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestras mezclas. Si nosotros estamos prestando atención a lo que estamos escuchando, vamos a poder generar ideas, vamos a estar fomentando la creatividad si nosotros estamos dedicando un poquito de atención a lo que estamos escuchando. Entonces, dicho una vez esto, quiero compartirles que a veces muchos DJs no saben de notas musicales, no entienden la estructura de Camelot y todas estas cuestiones. Sin embargo, tienen mezclas muy armoniosas. Y esto precisamente se debe a que tienen el cuidado a la hora de estar escuchando. Así que la invitación, el consejo número 2, es que siempre estén prestando atención a los detalles. Un tercer error que se llega a cometer dentro de este oficio es estar buscando todo gratis. Una de las cosas que más he notado entre los DJs que apenas inician es que quieren buscar todo gratis y fácil. Es hasta chistoso. Me dicen, ¿no tendrás un link donde pueda descargar música? Como si en ese link encontraran la solución para ser DJs. Como si pudiésemos entrar, ya me descargué todo, ahí mismo aprendo cómo ser DJ, ahí mismo aprendo todo, ¿no? Es que las cosas así no funcionan. Las cosas se consiguen a través del tiempo, a través de mucha dedicación, mucho esfuerzo. Es toda una secuencia de etapas y vaya, muchas de las cosas casi siempre se compran, ¿no? El hecho de estar buscando todo gratis, que puede que sí existan este tipo de páginas, pero la verdad que no es correcto, no es ético, es como una traición a ti mismo como DJ. ¿Qué clase de DJ vas a ser el día de mañana si lo que estás haciendo hoy para lograr ese sueño no te está costando nada? Piénsenlo muy bien. Este es el tercer error que yo básicamente estoy viendo mucho en las nuevas generaciones de DJ, que básicamente quieren todo gratis. Y pues no, la verdad es que la música siempre se consigue comprándola. Puedes comprarte una membresía con algún DJ. Hay muchos DJs en fanpage de Facebook que están ofreciendo sus aportes. Aporte enero 2018, aporte febrero, aporte especial. Muchos colegas venden la membresía o te pueden vender el pack como tal. Y ahí ya tienes la música hasta en una versión en remix si quieres. Entonces, la música siempre cómprala. También puedes ir a tiendas de música. Yo voy mucho a una que se llama Mix Up. Está aquí en Angelópolis. Y ahí consigo toda mi música. De vez en cuando también se vale bajar videos de YouTube. Yo no digo que lo hagan, sin embargo, a veces ayuda el hecho de estar bajando música de internet así como así. La verdad que ni siquiera es legal, pero bueno, a veces hay necesidad, ¿no? Entonces, una que otra vez, pues no está mal. Sin embargo, no, yo no lo aconsejo. Siempre compren su música. Van a ver que el día de mañana que ustedes vean aquí un mueble repleto de discos, van a decir, wow, eso yo lo compré, tiene todo mi esfuerzo, toda mi dedicación. Me acuerdo que para comprar ese disco de 200 pesos, hice este trabajo, hice demás. Es muy gratificante, créanme, el día de mañana ver todo lo que se han comprado. Si ustedes nada más descargan así de una página, apuesto a que se van a aburrir de este oficio que es ser DJ en muy poco tiempo. La verdad que cada cosa grande siempre implica una gran dedicación. Así que ese es el consejo para evitar buscar siempre todo gratis. Un cuarto error que se llega a cometer siendo un principiante de DJ es encasillarse a un solo género de música. Y es que los mejores DJs pagados, una de dos, o son versátiles o son productores. Pero, siendo un DJ productor, para empezar, deberías de tener alguna clase de nombre conocido. Y en segunda, pues los estudios que te permitan hacer unas producciones de calidad, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter en el rollo de productores, porque para empezar no nos concierne, nosotros somos DJ de eventos sociales. Sin embargo, había que aclarar ese punto.
los DJs mejores pagados, uno de dos, o son productores o son de eventos sociales. En nuestro caso, aquí los consejos son para DJs que se están dedicando a los eventos sociales, bodas, quinceañeras, Aquí el error es estarse encasillando en un solo género, quedarte con una sola cosa, que al final de cuentas sí tiene su beneficio, pero bueno, cuando te dedicas a los eventos sociales siempre te vas a topar con gente que es distinta. Por ejemplo, el día de mañana estás trabajando en una casa, una fiesta súper privada para unas 20, 30 personas. Pasado mañana estás en un salón para unas 200 personas en una boda. Y al otro día, dominguito, estás, no sé, en una fiesta de 3 años. Entonces, los públicos, los horarios, los conceptos, las ocasiones, siempre son distintas. Entonces, eso te obliga, te demanda a estar preparado frente a cada ocasión para que tu programa musical, para que tu repertorio, para que tu todo lo que sea que vayas a tocar sea completamente diferente en los tres eventos y que en los tres eventos te vaya bien. Por ejemplo, si el día viernes estás tocando en una fiesta de 18 años con jóvenes y toda la cosa, el día sábado estás en una boda para 200 personas en la noche y el día domingo estás en la mañana en una fiesta de 3 años de un niño, es claro que los públicos, los horarios, los conceptos son completamente distintos, al igual que la música, o por lo menos el orden en que las tocas debería de ser completamente distinto. No puedes tocar lo mismo en el mismo orden en los tres eventos, porque pues la neta, pues igual y sí como que puede haber la fórmula mágica, pero la verdad que no es ni correcto ni ético. Y pues, ¿cómo te puedes llamar DJ si siempre es el mismo programa en todos los eventos? Imagínate que un cliente te contrata 6 veces, 7 veces, porque pasa, le gusta tanto que te contrata varias veces, 6, 7 veces, y que en las 7 veces vas a tocar lo mismo. No, la verdad que es un tema, esto de la música, bastante delicado. Y pues es como un error encasillarse a un solo género. Siempre debes de conocer un poco de todo porque no sabes para quién estás tocando. Y bueno, considero que vas a avanzar mucho el día que te propongas, estar conociendo. Vas a ver cómo tu suerte va a cambiar. El día de mañana vas a estar en los gustos de todo el mundo. Ya que tengas tu nombre, ya que tengas cierta fama, ahora sí, vamos con el siguiente paso, que pudiese ser producir, y vas a ver que te va a ir muy, pero muy bien. Un quinto error que se llega a cometer dedicándose a este oficio del DJ es que no sabemos ahorrar. Las cosas son muy caras, o sea, reproductor de discos, controlador, mezcladora, computadora, disco duro, micrófonos, equipo de sonido, pantallas o lo que sea que tengas que comprar, pues son muy caras. Entonces, por ejemplo, un sistema de audio que fui a comprar ayer costó 25 mil pesos y nada más era un grave y un medio, y era de lo más económico que había, ni siquiera fue de los buenos que a mí me gustaría tener. A veces los equipos son tan caros que una sola bocina te puede costar hasta 100 mil pesos, dependiendo de qué marca y pues también de sus características, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que siendo DJs, el equipo es muy, muy caro. Entonces, una de las cosas, uno de los errores es que no sabemos ahorrar y no podemos comprar, no podemos adquirir nuestras cosas si no tenemos una educación financiera que nos permita tener un dinero ahorrado para cuando sea la cantidad, poder invertirlo en comprar precisamente esto, las pantallas, las bocinas, esto. Estas cosas son una inversión, tenemos que verlo como una inversión que se tiene que recuperar. Para poder comprar las cosas, pues tenemos que ahorrar. Y el hecho de que nosotros podamos obtener ciertas cosas es un completo sacrificio. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestras acciones, y esas acciones tienen consecuencias. Si tú has ahorrado, has sabido cuidar tu dinero, por lógica vas a poder tener un dinero en el cual te puedes gastar para comprar tu equipo el día de mañana. Créanme que sacrificarse vale la pena. Si tú te sacrificas hoy, el día de mañana vas a poder obtener lo que tanto quieres.
y lo que tú quieres pues es un equipo de DJ o quizá un equipo de sonido, no lo sé, pero si tú prestas atención a esta educación financiera, a estos buenos hábitos, te responsabilizas de lo que quieres para el día de mañana, vas a ver cómo te va a ir muy pero muy bien. Y bueno, vámonos rápidamente ya con el último error que suele cometerse cuando pues te dedicas a esto del DJ. Y el último error es que creemos que lo sabemos todo y no estamos escuchando las opiniones de los demás. Cada uno de nosotros, cada uno como ser humano, siempre está hablando de cómo le fue en la feria. Es decir, nuestras opiniones siempre van a ser muy distintas porque no podemos pensar igual. Siempre habrá gente que piense completamente diferente de nosotros y nosotros tenemos que respetar eso, tenemos que respetar las opiniones de los demás, en primera por educación y en segunda el hecho de respetarlo, el hecho de hacer este acto de respeto por las opiniones de los demás, a nosotros nos beneficia porque podemos entender por qué esa persona está pensando así. Y aunque no estemos de acuerdo, el hecho de comprenderlo nos ayuda a ser mejores nosotros como personas. Esto, aterrízalo en un modo de DJ. Si una persona te dice algo, escúchalo. Quizá puede que tenga razón, quizá no, pero si no la tiene, ya es algo con lo que tú te tienes que quedar. No tienes el derecho de estar diciéndole a alguien es que estás equivocado, es que tú estás mal, yo estoy bien. Eso no va en la actitud de ningún ser humano y mucho menos de un DJ. ¿Por qué? Porque luego dicen que no eres humilde, que eres prepotente, que eres muy egoísta, muy no sé qué. Trata de evitar esa actitud, por el contrario, siempre trata de escuchar a los demás y trata de que eso siempre te genere una enseñanza. No veas a la gente como alguien inferior, verla como alguien igual a ti que está en el camino de aprender. Cada ser humano tiene experiencias distintas, entonces aquí lo que tenemos que hacer es apreciarlo y tomar lo mejor de ellos. Créanme que todo es válido, créanme que la verdad no existe, la verdad es es algo muy efímero, así que tú solamente céntrate en tomar lo que es mejor para ti, porque eso, bueno, al final de cuentas tu criterio, tu sentido común, es el que te va a ayudar a salir adelante de cualquier problema. No solamente el hecho de que estés en un evento y que no sepas qué poner o cómo reaccionar, sino en tu vida normal, en tu vida real, en la que tienes como ser humano, te va a ayudar mucho ese consejo. Siempre, 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 siempre aprecia a los demás su forma de pensar y no los estés criticando. No creas que lo sabes todo, porque aunque lo sepas todo, no tienes el derecho, no puedes tener el control de los demás como si fueses una clase de Dios. La verdad no es absoluta, quédate con estas palabras que te comparto. La verdad no es absoluta. Y bueno, nosotros como DJs pues estamos trabajando con gente que son humanos y estos humanos suelen ser muy complejos, a veces ni siquiera tú como humano entiendes lo que quieres, entonces tu responsabilidad como DJ a veces es hasta tratar de adivinarle, a ver si le pegas al gordo, a ver si le atinas, ¿no? Entonces nosotros como DJ tenemos una responsabilidad que es tener a la gente muy prendida, muy feliz, y si nosotros no somos capaces de poder aceptar a los demás que piensan diferente a nosotros, difícilmente nos va a poder ir bien en el evento, porque nada más estaríamos encasillados a nuestro gusto personal. Y nuestro gusto personal no siempre es el mejor, no siempre va a gustar a todos y tenemos que vivir con ello.